posteriormente a la hora de recreo se abre el portón para que vengan a dejarle su desayuno a los niños. Y a la hora de la salida es donde tenemos muchísimo cuidado porque cuidamos a nuestros niños. ¿Cómo? Los niños de primero y segundo salen 10 minutos antes y las mamás vienen a recogerlos en ese horario. Quienes no vienen a recoger sus niños, los apartamos un poquito para que salgan los demás. Y ahí está el maestro presente hasta que entrega a todos sus niños a las mamás. Los niños que se van solos, después los de tercero a sexto grado, los que se van solos, esos los padres de familia tienen la responsabilidad de venirnos a buscar o firmarnos una responsiva, que eso es importante tener, un documento donde ellos autorizaron que se vayan solos. Nosotros tenemos tres horarios de salida. Los niños de primero y segundo salen a las 12:30. Los niños de tercero y cuarto salen 12:35 y los niños de quinto y sexto salen 12:40. Esto para evitar también la aglomeración a la hora de salida y para cuidar precisamente la salida de los niños. La recomendación que tenemos por parte de nuestras autoridades es que ningún niño se quede en el salón para empezar, por seguridad de los propios alumnos. Dando el toque, todos los niños tienen que salir del salón, todos los niños, para evitar que algo le pase dentro del salón de clases. Y ya una vez acá afuera, los papás, principalmente primero y segundo grado, ya tienen que estar ahí en el portón esperando a sus hijos para que salgan. Si algún papá no puede llegar por su hijo a tiempo, tiene que avisar al maestro, a la maestra. Y los niños se quedan aquí en el corredor, en el parque, en el teatro, mientras esperan a que vengan los papás por ellos. De hecho, no dejamos salir a ningún niño que sabemos que sus papás vienen por ellos. Thank you.